24 horas de la pasión de Jesús. Sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Preparación antes de cada meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amoroso corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas. Quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Octava hora, de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. La captura de Jesús. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Oh Jesús mío, ya es medianoche. Escuchas que se aproximan los enemigos, y tú, limpiándote y enjugándote la sangre, reanimado por los consuelos recibidos, vas de nuevo a donde están tus amados discípulos. Los llamas, los amonestas y te los llevas junto contigo. Y vas al encuentro de tus enemigos, queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud, mi desgano y pereza en el obrar y en el sufrir por amor tuyo. Pero, oh dulce Jesús, mi bien, qué escena tan conmovedora veo. Al primero que encuentras es al pérfido Judas, el cual, acercándose a ti, poniéndote un brazo alrededor de tu cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor entrañable, no desdeñas besar aquellos labios infernales. Lo abrazas y te lo estrechas al corazón, queriéndolo arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor. Mi Jesús, ¿cómo es posible no amarte? Es tanta la ternura de tu amor que debiera arrebatar a cada corazón a amarte, y sin embargo no te aman. Y tú, oh mi Jesús, en este beso de Judas, soportándolo, reparas las traiciones, los fingimientos, los engaños bajo aspecto de amistad y de santidad, especialmente de los sacerdotes. Tu beso además manifiesta que a ningún pecador, con tal de que venga a ti humillado, rehusarías darle el perdón. Ternísimo Jesús mío, ya te entregas en manos de tus enemigos, dándoles el poder de hacerte sufrir lo que ellos quieran. También yo, oh mi Jesús, me entrego en tus manos, a fin de que tú libremente puedas hacer de mí lo que más te agrade, y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones y sufrir tus penas. Quiero estar siempre en torno a ti para hacer que no haya ofensa que no te repare, amargura que no endulce, salivazos y bofetadas que recibas
que no vayan seguidas por un beso y una caricia mía. En tus caídas, mis manos estarán siempre dispuestas a ayudarte para levantarte. Así que siempre contigo quiero estar. Oh, mi Jesús, ni siquiera un minuto quiero dejarte solo. Y para estar más segura, ponme dentro de ti. Y yo estaré en tu mente, en tus miradas, en tu corazón y en todo tú mismo, para hacer que lo que haces tú pueda hacerlo también yo. Así podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para darte por todo mi correspondencia de amor. Dulce bien mío, estaré a tu lado para defenderte, para aprender tus enseñanzas y para numerar una por una todas tus palabras. ¡Ah! ¿Cómo me desciende dulce la palabra que dirigiste a Judas? Amigo, aquí has venido. Y siento que a mí también me diriges las mismas palabras, no llamándome amiga, sino con el dulce nombre de hija. Hija, ¿a qué has venido? Para oír que te respondo, Jesús, a amarte. ¿A qué has venido? Me repites si me despierto en la mañana. ¿A qué has venido? Si hago oración. ¿A qué has venido? Me repites desde la hostia santa, si vengo a recibirte en mi corazón. Qué bello reclamo para mí y para todos, pero ¿cuántos, a tú, a qué has venido, responden? Vengo a ofenderte. Otros, fingiendo no escucharte, se entregan a toda clase de pecados, y a tu pregunta, ¿a qué has venido?, responden con irse al infierno. ¿Cuánto te compadezco, oh mi Jesús? Quisiera tomar las mismas cuerdas con que van a atarte tus enemigos, para atar a estas almas y evitarte este dolor. Pero de nuevo, escucho tu voz ternísima que dice, mientras vas al encuentro de tus enemigos. ¿A quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y tú les dices, yo soy. Con esta sola palabra dices todo y te das a conocer por lo que eres, tanto que tus enemigos tiemblan y caen por tierra como muertos, y tú, amor sin par, repitiendo de nuevo, yo soy, los vuelves a llamar a la vida y por ti mismo te entregas en manos de tus enemigos. Jesús es encadenado. Y ellos, pérfidos e ingratos, en vez de caer humildes y palpitantes a tus pies y pedirte perdón, abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios, te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan, te arrojan por tierra, te pisotean bajo sus pies, te arrancan los cabellos, y tú, con paciencia inaudita, callas, sufres y reparas las ofensas de aquellos que, a pesar de los milagros, no se rinden a tu gracia y se obstinan de más. Con tus sogas y cadenas consigues del Padre la gracia de romper las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena del amor. Y corriges amorosamente a Pedro
que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja a Malco. Quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y que por demasiado celo caen en la culpa. Mi pacientísimo Jesús, estas cuerdas y cadenas parece que ponen algo de más bello a tu divina persona. Tu frente se hace más majestuosa, tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen con más luz. Tu rostro divino se pone en actitud de una paz y dulzura suprema, capaz de enamorar a tus mismos verdugos. Con tu tono de voz suave y penetrante, si bien pocos, los haces temblar, tanto que si se atreven a ofenderte es porque tú mismo se los permites. Oh, amor encadenado y atado, ¿podrás permitir que tú seas atado por causa mía, haciendo más desahogo de amor, y yo, pequeña hija tuya, ¿esté sin cadenas? No, no. Más bien, átame con tus manos santísimas, con tus mismas sogas y cadenas. Por eso te ruego que ates, mientras beso tu frente divina, todos mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos y todo mi ser, y al mismo tiempo ata a todas las criaturas, para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas, no se atrevan a ofenderte más. Dulce bien mío, ya es la una de la madrugada. La mente comienza a adormecerse. Haré lo que más pueda por mantenerme despierta. Pero si el sueño me sorprende, me dejo en ti para seguir lo que haces tú. Más bien, lo harás tú mismo por mí. En ti dejo mis pensamientos para defenderte de tus enemigos. Mi respiración como cortejo y compañía. Mi latido para decirte siempre que te amo y para darte el amor que los demás no te dan. Las gotas de mi sangre para repararte y restituirte el honor y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas. Jesús mío, bendíceme y hazme dormir en tu adorable corazón, para que, por tus latidos, acelerados por el amor o por el dolor, pueda despertarme frecuentemente y así jamás interrumpir nuestra compañía. Así queda acordado, oh Jesús. Octava hora. De las 12 a la 1 de la mañana. La captura de Jesús. Volumen 13, capítulo 33, noviembre 16, 1921. Esta mañana, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo atado. Atadas las manos, los pies, la cintura. Del cuello le descendía una doble cadena de fierro, pero estaba atado tan fuertemente que le quitaba el movimiento a su divina persona. ¡Qué dura posición era esta, de hacer llorar aún a las piedras! Y mi sumo bien Jesús me ha dicho: hija mía, en el curso de mi pasión, todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar a la otra.
y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor, para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás. Pero las cuerdas no me las quitaron jamás. Desde que me apresaron hasta el Monte Calvario, estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor a que pudiese huir, y para hacer más burla y juego de mí. Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas. Pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro. Si venial, son cuerdas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra la victoria. Y de rey, que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. ¿Cómo es abominable el hombre en el estado de culpa? Y yo, para romper sus cadenas, quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo. Pero mientras esto decía, yo veía a casi todas las gentes atadas por cadenas, que daban piedad, y rogaba a Jesús que tocara con sus cadenas las cadenas de ellas, a fin de que por el toque de las suyas quedaran rotas las de las criaturas. Fiat. Volumen 14, capítulo 14, marzo 18. 1922. Estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas de la pasión, y él, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida, y en lugar de querer el bien, quiere el mal. El deseo encadenado siente que le corta las alas para volar a Dios. Oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. He aquí porque la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas. Quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron, en cuanto me tocaron, en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Mi amor es operativo, no sabe estar sino obra. Por eso, para todos y para cada uno, preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo.
para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que si se decide encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso, tengo listas mis cadenas para quemar las suyas, los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama, y lo cubro de belleza, envolviéndolo todo en mis cadenas de amor. Les centuplico la vida de gracia, y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Pero mientras esto decía, yo veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su sangre, corrían sobre mí, y él se divertía aplicándolo sobre mí y envolviéndome toda. ¡Cómo es bueno Jesús! ¡Sea siempre bendito! Después ha regresado y ha agregado: hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuando la criatura repose en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su creador, y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. Quien da reposo, lo encuentra. Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Por eso, ven y reposa en mi seno. Fiat. Ofrecimiento después de cada hora. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido. Me parecía oírte angustiado y doliente que oras, reparas y sufres, y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas. He tratado de seguirte en todo. Ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones, siento el deber de decirte gracias y un te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias te repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, por cada palabra, mirada, amargura, ofensa que has soportado. En todo, oh mi Jesús, quiero ponerte un gracias y un te bendigo. Oh mi Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones, de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones. Oh Jesús, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos, márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo, para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti.
Nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida, amor y una estrecha e inseparable unión contigo. Te ruego, mi Jesús, que si ves que alguna vez estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte en el mío, tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego, a fin de que sintiéndote, rápidamente me deje atraer a la unión contigo. Oh, mi Jesús, mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer. Mi Jesús, dame el beso del divino amor, abrázame y bendíceme. Yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti.